¡Mirad! ¡Esas son bayas tamate! ¡Y esas bayas naranja! ¡Mirad! ¡Y esas de ahí son bayas uva! ¡Pegache! ¡Oh, no, Piplo! ¿Te encuentras bien? ¿Quién es? Marrin, el Pokémon ratón agua. El extremo de su cola flota en el agua, así que puede nadar en cualquier corriente, aunque sea fuerte. Piplop, ¿te encuentras bien? Piplop, ¿te pasa algo malo? Para mí que Marrin le acaba de robarle el corazón a Piplop. Y no sé por qué, pero me parece que en esta ocasión se han gustado mutuamente. Piplop, ¿es eso cierto? Pero los Pokémon siempre se gustan entre ellos. No lo entiendo. ¿Qué tiene de sorprendente? No te enteras de nada. ¡Marry! Así que aquí es donde has venido. Oh, hola, ¿quiénes sois? Yo soy Ash. Y yo soy Maya. Y yo soy Brock. ¿Qué tal? Hola, soy Lulu. Encantada. Nunca había visto tantas bayas. Este es nuestro huerto familiar. Mis padres son los que lo cuidan, pero yo también ayudo. Tiene que dar un montón de trabajo. No, para nada. Pues me encantaría conocer a tus padres y preguntarles cómo hacen para cuidarlo. Verás, están fuera comprando semillas y no volverán hasta dentro de 3 días. Pero si os parece bien, yo puedo enseñároslo todo. Quedaos a pasar la noche. Me siento sola cuando ellos se van. Vaya, sería genial. Gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, será divertido. Los Sunflower hacen el trabajo de riego en el huerto. Sacan el agua de ese pozo que veis ahí. ¡Qué bueno es tu Piplop queriendo ayudar a Sunflower! ¡Piplop, estupendo! ¡Así gané las puntas con Marrill! Los Sunflower trabajan un montón, la verdad. ¡Así se hace, Piplop! Vaya, qué bien se llevan esos dos. Y parecen tan felices juntos.